Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo a Nenuco Merienditas, una muñeca bebé que come papilla y después hace popo de verdad. Venga chicos, quedaros conmigo y os la enseño. ¡Comenzamos! Esta es la caja y aquí tenemos a la muñeca bebé Nenuco. ¡Oh, es preciosa! Y mirad chicos, el set incluye un montón de accesorios para prepararle la comidita y también un pañal para cambiarla, porque esta bebé cuando come se hace popó y tenemos que cambiarle el pañal. Y aquí, por la parte de atrás de la caja, tenemos las diferentes opciones de juego de Nenuco Merienditas. Venga chicos, voy a sacar todo de la caja y lo vemos. Y aquí tengo todo el contenido del set fuera de la caja. ¡Wow! ¡Cuántas cositas! Esta es la muñeca bebé Nenuco. Es súper bonita. De los bebés Nenuco es la de tamaño grande. No tiene pelo, pero mirad chicos, lleva un lacito de color rosa en la cabeza. ¡Es súper mono! Va vestida con una camiseta de color fucsia que pone Nenuco Gourmet y tiene el dibujo del osito de Nenuco vestido de cocinero. ¡Qué chuli! Y en la parte de abajo no lleva nada puesto, va desnudita, porque esta bebé se hace popó y tenemos que cambiarle el pañal, que venía incluido en el set. Y aquí tenemos todos los accesorios de cocina que incluye el set, todo lo que necesitamos para prepararle merienditas a nuestro Nenuco bebé. Este es el libro de recetas para preparar las papillas del bebé. De cereales, de cacao o también de naranja. Aquí tenemos el funcionamiento de la batidora, que funciona de verdad chicos, solo tenemos que ponerle pilas y darle el interruptor. Aquí nos explica cómo tenemos que rellenar la cuchara y aquí nos enseña cómo nuestro bebé hará popó de verdad. Y después tenemos que limpiarlo. Y aquí tenemos hojitas para escribir nuestras recetas. Esta es la batidora para preparar las papillas del bebé. Levantamos la tapa, echamos los ingredientes y volvemos a cerrar. Le damos al interruptor de encendido y apagado. Y en estos dos botones tenemos la potencia. ¡Wow! ¿Habéis visto, chicos? ¡Funciona de verdad! Como os dije antes, funciona con pilas. El set también incluye esta jarra medidora. Y también una cuchara medidora con dos medidas, una más pequeña y otra más grande. Y también estos dos recipientes con tapas para meter los ingredientes o las papillas. Este vasito amarillo, que es un colador, y esta cuchara con la que le vamos a dar la papilla a nuestro bebé. Mirad, tenemos que quitar la parte de la cuchara, coger el vasito y ponerlo en la parte fucsia. Y así lo rellenaremos. Echamos aquí el contenido y todo pasará para la parte fucsia. Una vez que lo hayamos rellenado, ponemos la parte de la cucharita y lista para darle la papilla a nuestro bebé. Una caja con tres sobres para preparar papilla. Y por último, este portarrollos con un rollo súper grande de papel para limpiar a nuestro bebé. Y ahora que ya hemos visto todo el contenido del set de Nenuco Merienditas, ¡vamos a jugar! Gala, cariño, ¿por qué lloras, mi amor? ¿Tienes hambre? No te preocupes, que ahora mamá te prepara la papilla. Toma, juega un ratito con el osito y ahora comes. Cojo el libro de recetas y busco la de la papilla de cereales. Aquí la tengo. Pues tengo que echar 2 mililitros de cereales y 40 mililitros de agua. Todo en la batidora, 30 segundos. Pues perfecto, aquí tengo todo. ¡40 mililitros de agua! Ahora cojo la cuchara medidora y cojo 2 mililitros. Lo echo en la batidora. Pongo la tapa. Enciendo el interruptor y a batir.
Y después de 30 segundos, la papilla ya está lista. Y ahora, como os expliqué antes, relleno la cuchara. Cojo la jarra, quito la tapa y echo todo el contenido. Ya tengo la cuchara preparada. ¡Gala! Ya está la papilla. Venga, vamos a la trona. Te pongo el babero. Y aquí tengo la cuchara con la papilla lista. Venga, cariño, a comer. Muy bien, tú lo has terminado todo. Oh, llora porque lloras, Gala. Si ya has comido. Ay, seguro que quieres hacer pipí. Espera, cariño, que no tienes el pañal. Vamos rápido al orinal. A ver, cariño, aguanta. ¡Uy! Ay, tengo que volver a ponerte el pañal. Aún no sabes hacer pipí y popo tú solita. Aquí tengo el pañal, Gala. Te lo voy a poner para que no te hagas las cositas encima. Ya estás. Pues ahora a jugar un poquito. A coco. Gala. Uy, se ha quedado dormidita. Bueno, pues la dejo que duerma la siesta. Cariño, ya te has despertado. Te quedaste dormida jugando. Venga, es la hora de merendar. Voy a prepararte la merienda. Ya verás qué rica la papilla de hoy. Cojo otra vez el libro de recetas de papillas. Y ahora le voy a hacer la de cacao. Y necesito 70 mililitros de leche y 5 mililitros de cacao. 30 segundos en la batidora y la papilla estará lista. Pues primero echo la leche. Ahora el cacao. Lo echo en la batidora. La tapo. La enciendo y a batir todo. Ya está. Y ahora, relleno el biberón. Mirad, chicos, tiene muy buena pinta. Pues una vez que haya rellenado el biberón, se lo doy al bebé. Gala, es hora de merendar. A ver que te pongo el babero otra vez. Y hoy mamá te ha preparado una papilla deliciosa. Aquí la tengo, cariño, de chocolate. Ay, sabía que te iba a gustar. Venga, pues a merendar.
¡Ay, cariño, que te ensucias! A ver, cariño, que te coge mamá, que si no te ensucias toda. Así, muy bien. Ahora no te ensucias, ¿eh? Este bebé quería que la cogiera mamá. Vale, cielo, ya has terminado de merendar. ¿Y ahora por qué lloras, cariño? Uy, aquí huele muy mal. Yo creo que te has hecho popó. Vamos a mirar ese pañal. A ver, Gala, a ver el pañal. Muy mal, te has hecho mucho popó. Esto está muy sucio, cariño. A ver que lo tiro. Ya estoy aquí, cielo. A ver que te limpio. Que estás muy sucia. Pues cómo tienes el culito. Te has hecho mucho popó, ¿eh? Vale, ya estás limpia. Y ahora, unos polvos de talco. Ya estás. Y por último, el pañal limpio. ¡Ya estás! ¡Qué contenta, cariño! Ahora como estás limpia, estás muy contentina, ¿eh? ¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal Juguetes Toys. Mirad, hoy os traigo el baúl de Nenuco, que incluye una muñeca bebé Nenuco y un montón de accesorios. Venga, chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. ¡Comenzamos! Este es el baúl de Nenuco. Y mirad, chicos, aquí tenemos todo lo que incluye. La muñeca, una bañera, accesorios para el baño, comiditas, un vestido... ¡Guau! ¡Cuántas cositas! Venga, voy a quitar el cartón y vemos el baúl. ¡Hola! ¡Es súper bonito! ¡Es precioso, chicos! Mirad, de rayas rosas y blancas y con corazones fucsias. Y el osito de Nenuco. Y tiene dos lacitos para abrir y cerrar el baúl. ¡Vamos a ver lo que hay dentro! ¡Guau! ¡Viene lleno! Venga, voy a sacar todo y lo vemos. Y aquí tengo todos los accesorios que venían en el baúl. ¿Habéis visto, chicos? Venían un montón de cosas. Venga, os voy a enseñar todo. Esta es la muñeca bebé Nenuco que venía en el baúl. De las bebés Nenuco es la de tamaño pequeño, la que es más bebé. Mirad, es una cucada. Tiene un lacito rosa en la cabeza. Y venía con este vestido de color azul, con lunares blancos y un lacito amarillo en el centro. Es preciosa, ¿verdad? El baúl también incluía esta bañera tan chuli para darle baños de espuma a nuestra bebé. Está genial, chicos. Este color azul y mirad, tiene tres huecos para que coloquemos el champú, el gel o la esponja. Estos son todos los accesorios de baño que venían en el baúl. ¡Cuántas cositas, chicos! Todo lo que necesitamos para bañar a nuestro bebé. Esta cajita tan mona para guardar la pastilla de jabón. Un bote para meter colonia, gel o champú. Esta cajita tan cuca
También para guardar el jabón del bebé. Una esponja redonda. Y por último, esta toalla de color verde. ¡Mirad, es muy grande! Genial para secar al bebé. Estos son todos los accesorios comiditas. Un biberón. Un cartón de leche. Una cajita para preparar la papilla al bebé. Dos yogures, uno de melocotón y otro de fresa. Y por último, este babero para ponerle al bebé cuando esté comiendo y que no se ensucie. Es precioso, chicos. De todos los baberos que tengo, es el que más me gusta. Mirad los dibujitos. Tiene ositos, chupetes, biberones... ¡Mola un montón! Y finalmente, tenemos estos dos accesorios para el cuidado del bebé. Un pañal para cambiar al bebé cuando se haya hecho pipí o popó. Y un chupete de color lila y fucsia con un lacito para que lo lleve colgado. Y ahora que hemos visto todos los accesorios que incluía el baúl de Nenuco, ¡vamos a jugar! Ya tengo preparada la bañera para el baño de mi bebé. Tiene un montón de espuma, le va a encantar el baño. Voy a buscarla. Mi amor, ya está la bañera preparada. Mira qué calentita está el agua. Y tiene mucha espuma. A ver que mojo la esponja. Y le echo gel. Y ahora te baño. También por detrás. ¡Ay, qué limpita está quedando esta bebé! ¡Ay, cariño, que me he olvidado de tu patito! Espera, que voy a buscarlo. Mira, mi amor, aquí tengo tu patito. ¡Cuacua! Ahora sí estás contenta, ¿eh? Venga, que acabo de bañarte. ¿O me falta la cabecita? A ver, cierra los ojitos. Muy bien. Pues ya estás muy limpita, cariño. Te dejo jugar un poquito con el patito. Y dentro de un ratito te saco. ¡Ay, cariño! ¡Pero estás haciendo pompitas! ¡Hala, qué grande! ¡Explotó! ¡A cucú! ¡A cucú! ¡A cucú! ¡Patito! ¡Coco, coco, coco! ¡Coco, coco, coco! Venga, cariño, hay que salir del agua, que ya llevas un ratito. Voy a buscar el albornoz y te saco. A ver, cielo, hay que salir. Aquí tengo el albornoz. También de patito. A ver, que te pongo la capucha. ¡Cariño, no hagas pipí en la bañera! ¡Espero que te llevo al orinal! ¡Uy, pero si tenías muchísimas ganas! ¡Madre mía! ¡Llenaste el orinal! A ver, mi pequeño patito, que te seco bien. Te pongo el pañal y te visto. ¡Hala! Ya estás, mi amor. Aquí tengo el pañal. Ya estás.
Y ahora te pongo tu vestidito. ¡Qué guapa estás, cariño! Te queda precioso este vestido. Venga, pues ahora a comer, que tienes que tener mucha hambre. Mi amor, no llores, que ya te traigo la papilla. Voy a prepararla. Toma el chupete hasta que te traiga la comidita. Aquí tengo todas las cositas preparadas para hacerle la papilla a mi bebé. Echo la leche. Y ahora los cereales. Y ahora lo remuevo todo. Y ya está la papilla de mi bebé. Cariño, mamá ya te ha hecho la papilla. A ver, quita el chupete. Te pongo el babero. Y aquí tengo tu papilla. A comer. ¡Uy, qué bien come este bebé! Es que tenía mucha hambre. Muy bien, mi amor. Venga, dos cucharaditas más. Una. Y la última. Muy bien. Toma, cariño, bebe un poquito de agua. A ver, que recojo el plato. ¿Y ahora por qué lloras, cariño? ¿Aún tienes hambre? Pues, a ver... ¿Quieres un yogur de fresa? ¡Sí! Venga, pues te doy el yogur. Quito la tapa. ¡Qué rica está la fresa, ¿verdad, mi amor? Hoy tenías mucha hambre. El baño te dio mucha hambre. Muy bien, cariño. Te has comido todo el yogur. Pues ahora recojo, te quito el babero y te dejo jugar con el muñeco. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy el bebé Nenuco está muy malito. Ha tenido que ir a la clínica de bebés. ¿Qué es lo que le pasará? ¿Queréis saberlo? Pues quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? Ay, pero si tienes muchos moquitos, cariño. A ver que te limpio. Uy, yo creo que estás malita. Voy a buscar el termómetro a ver si tienes fiebre. Aquí tengo el termómetro, cariño. A ver. Uy, tienes muchísima fiebre. Hay que ir a la clínica. Ay, además tienes tos. Venga, no llores más, mi amor. Toma el chupete. Ahora te llevo al médico. Venga, no llores más, mi amor, que ya hemos llegado a la clínica.
Aquí te van a atender bien. Y ya verás que prontito te pones buena. Hola, yo soy la doctora que va a atender al bebé. ¿Qué es lo que tiene? Hola, doctora. Pues mire, se ha despertado llorando porque tenía muchos mocos y también tenía mucha tos. Y le he mirado la fiebre y tenía casi 39. Uy, 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 pobre bebé, qué malito. Bueno, no te preocupes. Ahora mismo le hago una revisión y vemos qué es lo que le pasa. Gracias, doctora. Primero le voy a hacer una exploración con el estetoscopio. A ver cómo respira. Uy, pobrecito, tiene muchos mocos. Uy, yo creo que tiene gripe. Tiene mucho catarro. Tiene que tomar mucho líquido. A ver, cariño, que te doy agua para que vayan saliendo esos moquitos. Muy bien. Venga, pues sigo con la exploración. Te voy a mirar la tensión. Vale, perfecto. Y ahora la fiebre. ¿Te ha dicho tu mamá que tenías 39? A ver. Uy, pues sigues teniendo mucha fiebre. Voy a tener que ponerte una inyección para que baje, cariño. A ver, cariño. Un pequeño pinchacito en el culito. Ya está. Venga, no llores, mi amor, que ya pasó. A ver, cariño, ahora te voy a hacer un chequeo completo. Es la hora del jarabe. A ver, cariño, es la hora del jarabe. Uy, pero si vuelves a tener moquitos. A ver que te limpio. Uy, qué malito está este bebé. Bueno, ya verás cómo en unos días se te pasa. Muy bien. A ver, otro chequeo. Hola, cosita. Es la hora del biberón. Ay, qué bien que ya no tienes moquitos. Eso es que ya estás mucho mejor. Venga, pues a tomar la leche. Muy bien, cariño, te lo has tomado todo. Y ahora, una última revisión antes de ir para casa. Muy bien, está todo perfecto. A ver, cielo, que te ha salido todo bien en el chequeo. Te voy a mirar la fiebre y si estás bien, para casita. A ver... ¡Perfecto! Este bebé ya está curado. Este precioso bebé ya se puede ir a casa. Solo tiene que seguir tomando este jarabe durante unos días
y beber mucho líquido. Vale, muchas gracias, doctora. Mi amor, ya nos vamos para casa, que ya estás bien. Mira quién ha venido a verte, tu hermanita Cuca. Hola, te he echado mucho de menos. Tenía muchas ganas de jugar contigo. Qué bien que ya estés buena. ¡Mua! Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Menos mal que el bebé se ha puesto bien, ¿verdad? Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos. Y si queréis verlos, así no los perderéis. Y ahora, chicos, no os vayáis, que voy a saludar. Hola, Vale Osorio, ¿cómo estás, guapísima? Es tu cumple, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades. Disfruta mucho de tu día. Un besito enorme. ¡Mua! Hola, Eloína Vargas, ¿qué tal, guapísima? Un besito muy fuerte. ¡Mua! Hola, Julieta Rea, ¿qué tal, cielo? Un besito muy grande. ¡Mua! Hola, Monse, ¿cómo te va, guapísima? Espero que genial. Te mando un besito muy grande. ¡Mua! Hola, Gabriel Mendoza, ¿cómo estás, guapo? Te mando un besito muy fuerte. ¡Mua! Hola, Claudia Imán, ¿qué tal, preciosa? Un besito muy grande. ¡Mua! Hola, Luciana, ¿cómo estás, guapísima? Espero que te vaya todo estupendo. Te mando un besito muy fuerte. ¡Mua! Hola, Rosa Fuenmayor, ¿qué tal, cariño? Un besito enorme. ¡Mua! Hola, Connie, ¿cómo estás, guapísima? Espero que genial. Te mando un besito muy grande. ¡Mua! Hola, Valentina Plate, ¿qué tal, cielo? Un besito muy fuerte. ¡Mua! Hola, Darwin Dixon, ¿cómo te va? Espero que todo estupendo. Te mando un besito enorme. ¡Mua! Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.